Bueno, después de encender el micrófono, porque les voy a contar un pequeño secreto, hemos hecho ya la entrevista y estaba apagado el micrófono, o sea que vamos a ver si nos sale. Lucía Artigas, jugadora del juvenil femenino del Club Voleibol Playas de Benidorm, que juega la final autonómica este próximo fin de semana en Xàtiva. Lucía, nerviosa, lo asumes con responsabilidad, ¿cómo te sientes? Pues a ver, un poco nerviosa la verdad, pero bien, yo creo que después de varios años, o sea, los últimos años los va llevando con más calma, entonces, bien. Porque tú llevas jugando al vóley, ¿desde cuándo? Hace 9 años empecé. Pero sí, casi no habías nacido hace 9 años, ¿no? Exacto, pero bien, o sea, me lo inculcaron mis primas y mi hermana, entonces yo llevo toda la vida. Antes de cualquier cosa siempre hacía vóley, vóley y más vóley. Aunque esté mal preguntárselo a una mujer, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir en un mes 18 años. O sea que ya, madre mía, pero ¿vas a ser de las que coge la maleta y se va de casa o vas a seguir con papá y mamá? Pues a ver, eso me gustaría a mí, ¿sabes? Pero como no, estoy estudiando, entonces es muy complicado irme ya de casa. O sea que empezaste con 9 años a jugar al vóley. Y has tenido bastantes éxitos, creo que en el vóley. ¿Cuántos títulos has ganado? A ver, pues no me lo sé de memoria, pero por ejemplo, varias finales autonómicas de la Comunidad Valenciana las he ganado. O sea, hemos quedado primeras. Después Copas de España, segundo, en plan segundo puesto, tercero. Campeonatos de España, terceras. Entonces. O sea, que estáis acostumbrados ya a la alta competición, a competir en campeonatos, en finales. O sea, que no os asusta ir ahora mismo a Xàtiva a jugaros el título, ¿verdad? A ver, me asusta por una parte, pero después no, porque estoy acostumbrada. Pero todas las finales autonómicas, pues son. Tienes la presión dentro, ¿no? De hacerlo bien y de demostrar todo lo que has trabajado durante la temporada. En el campeonato de Liga. ¿Cuántos partidos habéis ganado en total? O sea, ¿cuántas derrotas habéis tenido? Pues creo que derrotas hemos tenido 3, no sé si me equivoco. Y lo demás, pues todo ganado, 3-2, 3-1 y por ahora bien. ¿Y habéis pasado como primeras? Como... Hemos pasado como terceras. Eso es un problema porque me imagino que a la hora de enfrentarte con tu rival será contra algún primero o no es así. Claro, a ver, hemos pasado como terceras, pero el primero y el segundo que está en nuestra clasificación les hemos ganado en los partidos de liga, solo que como perdimos contra otros, que no tiene que ser así, pero dio la casualidad esa de ganar y perder algunos, pero... A lo mejor por relajación. Claro, exacto. Sí, porque cuando uno se juega contra un rival de los grandes pone todos los sentidos, pero a lo mejor cuando juegas contra uno de los de abajo no es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Te gusta algún otro deporte aparte del vóley? Pues me gusta mucho el balonmano, en plan, pero nunca lo he llegado a realizar. Bueno, y ahora voy a meterme con tu vida personal. ¿Qué te gusta de comida? Pues a ver, me gusta mucho la pasta y no sé. ¿A los partidos viene a animarte alguien especial? O sea, ¿tiene novio? ¡Qué cotillear! Es que se le viene noticias salsa rosa. Ah, vale, vale. Pues no, pero no. No viene nadie, ¿no? Son tus padres. Claro, mis padres siempre presentes. Bueno, si usted la ve, se ha puesto colorada, yo he preguntado solamente. ¿Te gusta algún tipo especial de música? Pues de todo un poco, reggaetón, rap, trap. Entonces, de todo, escucha de todo. Lo que gusta a la gente joven, ¿no? Sí. ¿Y te gusta más ir a ver una película al cine o quedarte en casa con las palomitas viendo Netflix? Yo soy más de ir al cine. A ver, tampoco es que me apasionen las películas y eso, pero me gusta ir más a verlas allí. Otra cosa que te tengo que preguntar, los estudios, ¿cómo van? Muy bien, ahora estoy estudiando un ciclo medio y eso. O sea, acabé la ESO el año pasado y ahora estoy en ciclo medio. Pero las notas no ha habido... ¿Sí?
No, muy bien, todo no, muy bien. Tienes cara de buena estudiante. O sea, oye, muchas veces tenemos cara de bueno y después engañamos, ¿eh? Cuidado. Porque a mí me dicen, uy, qué cara de bueno tienes. Digo, sí. escucha, haz un pronóstico para este campeonato autonómico. ¿Qué prevés que va a pasar? ¿Quién va a ganar el campeonato? A ver, sinceramente yo creo que lo vamos a ganar nosotras. Pero tenemos un partido muy difícil, o sea, para mí, que es Xàtiva, que es el más fuerte de los tres equipos, por así decirlo, que nos vamos a cruzar este finde. Entonces, ahí está. A ver, Castellón también está, pero yo creo que más es Xàtiva. Que tenemos, o sea, las conocemos mucho las jugadoras, de muchos años, entonces tenemos ahí esa rivalidad siempre. Como el Madrid y el Barça, más o menos, el Madrid y el Atleti, es así. Pues me alegro mucho que hayas estado con nosotros. Quisiera poder felicitaros una vez conseguido el campeonato y que logréis también ir al campeonato de España, porque eso es muy importante, ¿no? Exacto, esa es nuestra meta para este finde. Pues este finde lo van a conseguir y después el lunes se lo voy a contar yo, o sea que no se lo pierdan, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti.